Buenos días a todos ustedes tengan un excelente jueves el día de hoy aquí en el centro universitario de ciencias económicas administrativas damos inicio a esta conferencia de dar vida después de la vida impartida por el diputado enrique velázquez quien el día de hoy nos acompaña para quien pido un fuerte aplauso por favor Gracias. Y también agradecemos la presencia de nuestro rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes. Gracias por estar aquí presente. Saludo a la comunidad universitaria, también saludo al el director de la División de Contaduría, el doctor Gerardo Flores Ortega, gracias por acompañarnos. Y a miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, gracias por estar presentes. Y bien, en este el día de hoy estaremos eh, escuchando al diputado Enrique velázquez en una eh, conferencia impartida de dar vida después de la vida. Y para iniciar quiero dejar en el uso de la voz al maestro Luis Gustavo Padilla Montes para que nos dé eh, un mensaje, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, primeramente es un privilegio. Eh, recibir en el CUSEA a un distinguido universitario, eh, a un amigo personal de hace eh, algunas décadas. Eh, por cierto que él era un joven líder estudiantil eh, cuando tuve el gusto de conocerlo por allá eh, a principios de los noventas y he seguido muy de cerca su trayectoria in, impecable trayectoria institucional, universitaria, eh, pues recordemos que eh, eh, el hoy diputado Enrique Velázquez González, pues ha tenido diversos cargos en la Universidad de Guadalajara y ha sido uno de los eh, activos institucionales eh, más importantes que ha tenido nuestra alma mater en los últimos años. Su formación... Académica, su experiencia profesional, eh, la labor que ha realizado en el servicio público, no solamente a Jalisco, sino al país, desde el ámbito que ha sido una de sus eh, principales eh, palancas para posicionar eh, temas de la agenda pública, que ha sido el poder eh, legislativo, pues eh, tiene una amplia experiencia. De todos es conocido que. Eh, es eh, Enrique Velázquez es eh, profesor de esta casa de estudio, tiene eh, una opinión y un liderazgo relevante en la vida política de Jalisco y eh, sus trabajos en el ámbito eh, legislativo, en el ámbito de las políticas públicas o de poner en la agenda institucional eh, desde la esfera legislativa temas tan relevantes eh, para el quehacer eh, de la sociedad eh, han tenido eh, un gran impacto. Yo recuerdo que varios de los eh, temas que han sido eh, una prioridad para el desarrollo de la sociedad, pues él los ha impulsado, eh, desde eh, asuntos asociados eh, con eh, los derechos humanos o cómo eh, darle vida a los derechos humanos. Acuérdense que... Un derecho humano es una declaración de un principio que se, solamente se puede salvaguardar cuando eh, existen instituciones, cuando los marcos de derecho generan las condiciones para que las diferentes instituciones y, e instancias y la propia sociedad se vuelque hacia una instrumentación eh, de lo que es un derecho. Y por ello es que el día de hoy eh, invitamos... Eh, y le damos la más cordial bienvenida a CUSEA, a esta comunidad eh, académica, al diputado Enrique, porque nos parece que el, uno de los temas que él está planteando en la agenda eh, no es menor. Eh, quienes hemos eh, estado cercanos al derecho humano más importante, que es el derecho a la vida, eh, nos daremos cuenta que el tema que nos va a plantear hoy... Es un tema que no se ha abordado desde la política eh, de salud eh, pública a nivel país, eh, que otros países eh, desde hace varias décadas eh, finalmente resolvieron eh, cómo atender esta necesidad que tiene que, eh, que ver con prolongar el derecho a la vida, con darle a las personas la oportunidad de recibir un regalo. Eh, de otro ser humano, eh, de darle la oportunidad a miles de personas que de no ser por obtener un órgano, eh, su vida quedaría eh, limitada o prácticamente ha sido la constante. Yo mismo he tenido la oportunidad de vivir y convivir eh, con personas con enfermedades crónico-degenerativas que eh, la única esperanza de vida es recibir un órgano. Eh, en México la constitución política eh, nos ampara y nos salvaguarda el, el derecho a la vida, eh, de tal manera que no solamente es un asunto estrictamente eh, de salud, sino se convierte en un asunto de interés eh, público. Por ello es que eh, yo puedo afirmar que el tema que nos está planteando y la agenda que él está promoviendo de dar vida, pues está por encima de todas las agendas. Eh, le damos la más cordial bienvenida que esta eh, presentación que nos hace a la comunidad académica, muy especialmente a ustedes, estudiantes, eh, porque si bien ustedes no están en un campo de la salud, si sí están en campos, en disciplinas de las ciencias económico-administrativas, si sí estamos involucrados en la chura de las políticas públicas si sí debemos de preocuparnos por cuál es el debate público que se hace sobre temas de gran interés para la sociedad y yo creo que aquí no hay alguien en esta comunidad académica en esta comunidad científica que pueda negar la oportunidad de que se abra el debate de que el debate sea informado ese es un rol de las universidades eh, informar a la sociedad Informar sobre las implicaciones que tiene tomar una decisión, pero las consecuencias que tiene no tomarlas. Eh, mi maestro Luis F. Aguilar, eh, un eh, gurú de las políticas públicas, eh, en una clase que eh, tuvimos con él, eh, me enseñó que lo más riesgoso que hay para una sociedad es no decidir. Pero lo importante es eh, saber decidir sobre qué decidir. ¿no? Y por eso es que le damos la bienvenida al diputado Enrique Velázquez para que nos platique eh, qué le motivó, cuál es el origen del problema, cuáles son los indicadores actuales en términos de salud, qué pasa cuando una persona eh, no tiene acceso o tiene que hacer fila. Entiendo que... Pueden pasar cinco años en la lista de espera para recibir un órgano y, eh, miren, eh, perdón, hasta la piel se me como dicen, eh, y, en, y en esa espera, pues la vida termina, ¿no? No puede tener el derecho, cuando realmente en otros países eh, esto está resuelto, ¿no? Hay personas que llegan a un término de vida y que generosamente y que la ley les permite y dan las condiciones en términos institucionales para, por, para prolongar la vida de otras personas. Hay eh, hechos que hay evidencia incluso en donde hay eh, niños ¿no? que por no tener el, el, el beneficio de una donación, pues finalmente no solamente inhiben la posibilidad de vida sino que destruyen a la familia y en consecuencia destruimos el tejido social. Entonces se trata aquí no solamente de dar vida a las personas, es dar vida a una sociedad y por eso de veras Enrique, eh, muchas gracias por estar aquí en tu casa, en Cusea y seguro que con tu plática y tu exposición de hoy nos vas a dejar una tarea muy importante para convocar y seguir estudiando este fenómeno y eh, deseamos que finalmente eh, la razón y la capacidad eh, que te ha dado a ti eh, tu trayectoria eh, universitaria y tu trayectoria eh, política pues pueda convencer a los diferentes actores para que tengamos condiciones adecuadas para que la donación de órganos no sea una limitante para eh, postergar o para dar vida a las personas. Así es que pues enhorabuena, vamos a estar escuchándolo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, gracias por sus palabras. Si bien eh, nuestro invitado de honor, eh, Edgar Enrique Velázquez González, es académico y maestro por la Universidad de Guadalajara, su opinión y liderazgo son relevantes en la vida política de Jalisco desde su perspectiva de derechos humanos. Como legislador, ha impulsado la agenda de la diversidad sexual y planteado iniciativas en temas de salud como esta, de dar vida después de la vida para cambiar la política de donación de órganos, regulación de cirugías estéticas y despenalización del cannabis para usos medicinales e industriales. Durante la sexagésima segunda legislatura presidió la Comisión de Justicia y fue reelecto como diputado para la sexagésima tercera legislatura por representación proporcional postulado por el partido Hagamos. Como integrante de la fracción preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y en su agenda aborda temas de impartición de justicia y educación. Así es de que le demos una cordial bienvenida a nuestro amigo el diputado Edgar Enrique Velázquez González. Muchas gracias. Muy buenos días eh, a todas y a todos, eh, en especial quiero agradecer al rector del centro universitario, la verdad es que esta eh, bienvenida que, que nos da, este… Eh, me decía que no traía un speech, pero mire nomás, trae todo el tema completo, lo he presentado tú, mi querido rector, la conferencia. Muy bien, muchas gracias por, la, por recibirme, a mi amigo Gerardo Flores, gracias por estar aquí, a mis amigos maestros y maestras, gracias por acompañarme el día de hoy en un tema que eh, nosotros hemos decidido salir a la calle a platicarlo, porque la verdad es que hemos encontrado muchos obstáculos dentro de, del Poder Legislativo. Porque un tema como este, como otros más que nosotros hemos eh, impulsado, pues la verdad es que tiene mucho tabú. Hay muchas historias, ¿no? Historias que se cuentan en la, en la calle, hay leyendas que, que generan que la gente tenga miedo y cuando la gente tiene miedo, el miedo paraliza y cuando la gente se paraliza prefiere no decidir. Esto que dice el rector en este momento de, acerca de lo que dice Luis F. Aguilar, tiene razón tenemos que tomar decisiones, pero también tomar buenas decisiones no es tan fácil en un tema como este, particularmente cuando te enfrentas a prejuicios, cuando te enfrentas a, a tabús y a, a una serie de historias, y, y algunas lo le debo decir así que hasta mentiras, que a lo mejor son cosas que no te han pasado, que no las sabes, no las conoces, pero prefieres no hacerlo, no vaya a ser, no yo si les digo, no vayan a salir ahorita y a la, al auditorio grande porque hay un dragón. Este, y ustedes saben que no existe el de los dragones, pero mejor no van, no vaya a ser que se les aparezca. Entonces, esas cosas nos han generado eh, algo de parálisis y, y, y que este país siempre nos queremos comparar con, o sea, quisiéramos no compararnos con otros países. Cuando yo digo en alguna iniciativa, es que España ya resolvió este problema, Dinamarca lo resolvió, Estados Unidos, o Chile, o Argentina, incluso latinoamericanos, la gente, mucha gente nos dice. Ah, bueno, pero es que es, es Argentina, no es que es, es Chile, es que es Estados Unidos. Yo creo que los mexicanos tenemos eh, un, un gran potencial y sobre todo es una gran nación, hay mucha gente muy trabajadora, un país con una economía importante, con una, eh, con, con, con una serie de privilegios que tenemos en, en temas de educación, de acceso a la salud, en algunas cuestiones, pero que en otras nos vamos frenando solos. Y quiero poner un antecedente en todo esto, porque a veces se piensa que cuando alguien participa o alguien propone alguna causa, es porque eso te está pasando a ti. Es porque tú lo necesitas. Y lo quiero decir en, en términos de lo que ha sido mi trayectoria y lo que yo he pensado de las labores que debe hacer un legislador. Es la tercera ocasión que soy diputado. O sea, a mí se me ha dado la oportunidad, la gente me ha dado la oportunidad de ser tres veces representante popular y eso conlleva una gran responsabilidad. No es únicamente un tema de un privilegio que también un privilegio, digo, tienes la posibilidad de el poder decidir, el poder plantear, y un poder con, lleva una gran responsabilidad. Y siempre me la he creído que te, tenemos que hacer las cosas bien. Y yo quiero, y bueno, pues, al, ser un, al ser abogado y, 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 estudio, y que he estudiado las ciencias sociales, a mí sí me interesa la historia y cómo podamos pasar a la historia. Y cómo podamos ahorrarle un montón de cosas a la historia. No, eh, no es lo mismo que. que que en 1908 votaron las mujeres en, en, en Inglaterra, a que en 1953 fue la primera vez que una mujer votó en, en México. O sea, nos pudimos haber ahorrado mucho tiempo si hubiéramos iniciado la discusión con tiempo y nos hubiéramos dado cuenta que el avance era importante y que ya venía una ola que teníamos que resolver y no haberlo postergado tanto tiempo. Pongo algunos ejemplos. En 2013 yo propuse la ley de libre convivencia. Eh, por cierto, quiero saludar a la gente que nos ve en, la, en línea, me dicen que la están transmitiendo, muchísimas gracias. Eh, yo propuse la ley de libre convivencia, una ley que precisamente buscaba identificar otros modelos de familia, otro modelo de familia. Hay quien cree que la familia es únicamente mamá, papá e hijos, y qué padre que alguien lo tenga así, pero hay otros modelos de familia, donde está la mamá sola con sus hijos, no que, que necesariamente no casada. Eh, el abuelo con los nietos, hay personas que deciden con quién vivir y a otras personas les toca vivir con alguien y debemos identificarlos como familia. O sea, el hogar común se debe identificar como una familia y eso eh, hay gente que le ha costado trabajo, que le costó trabajo mucho tiempo el poderlo identificar y ya vemos otros que es un asunto normal, natural, que se puede identificar otros modelos de familia. Y también esta ley de libre convivencia que fue aprobada el 31 de octubre de 2013. Eh, permitía uniones entre personas del mismo sexo. Entonces, al tratarse de uniones entre personas del mismo sexo, inmediatamente lo que me dijeron, bueno, este cuate es homosexual, no, él es gay y por lo tanto, pues como es una agenda que él quiere, es, es para él. ¿no? Al tiempo este, presentamos la, la ley de despenalización de la marihuana, porque se me parece una, una cosa totalmente absurda que sigamos metiendo a la cárcel a jóvenes pobres por portar pequeñas cantidades de marihuana. O sea, este país lo que hicimos fue, durante muchos años después de la Ley General de Salud, que la, que la hizo Vicente Fox, donde se permitía portar hasta 5 gramos, pero que dijimos que lo peor de todos los males era la marihuana, entonces nos fuimos a la calle a perseguir a jóvenes pobres con cabello largo, vestidos de negro o por portación de cara, y a meterlos a la cárcel si traían marihuana. Y más de 5 gramos ya era este, un era delito grave, por lo tanto, eh, para el año 2014 teníamos a 164 mil jóvenes, la mayoría pobres, por portar menos de medio kilo de marihuana en la cárcel. Y eso, ¿qué nos generó? Pues que los chavos los quitamos de estudiar, los alejamos de su familia, los mandamos al doctorado del crimen, y hoy estamos asustados porque hay un montón de, de gente este, secuestrando, vendiendo droga, extorsionando. Y nosotros lo hicimos, porque no nos dimos cuenta que eso lo único que iba a hacer era. Esa idea de educar a los mejores, nada más, los mejores, todo, todos los demás van a la cárcel, no nos dimos cuenta que eso eh, nos llevó a tener un ejército enfrente, que porque ese chavo que estuvo en la cárcel cuatro o cinco años, eh, sale de la cárcel, va y le pide trabajo a Sara, y Sara le dice, pues tráeme tu carta de policía, y resulta que ese muchacho no tiene carta de policía, porque estuvo preso por narcotráfico. Entonces nadie le va a dar chamba, pero ¿saben quién sí le, dar, quién sí le da chamba? pues el crimen organizado, los capos, y ahí tenemos todo esto. Entonces qué dijeron, primero este es el diputado gay y ahora es el diputado Pacheco, ¿no? Porque propone lo de la marihuana. Y en, en algunas entrevistas me preguntaban, oye, este, pero tú eres gay, digo, no, no soy, pero si fuera, ¿qué les importa? Es un asunto totalmente personal, ¿no? Eso no tiene que ver ni me califica ni me identifica en ningún lado. Pero y me decían, ¿y fumas marihuana? Tampoco, no me gusta la marihuana. Bueno, alguien que dice que no le gusta es porque ya la probó, ¿ah? Pero, pero no me gusta la amiga. Entonces, y, y eso no era, no era para mí. Era la labor de un diputado es identificar un problema social y proponer una alternativa de solución. Esa es la labor fundamental, sí, basada en la Constitución, en los derechos humanos, en, en otro tipo de generación. Pero se debe de ser el objetivo de un legislador. Ser un contrapeso del Ejecutivo, porque fíjense. Tenemos la mejor universidad del país, yo lo sostengo. La Universidad de Guadalajara es la mejor universidad del país. Cuando fui secretario, secretario general del sindicato de maestros, de académicos de la universidad, recorrí casi todo el país y conocí las universidades. Y la verdad es que tenemos la mejor universidad, este, eh, en, en todos los, en todos los sentidos. Y tenemos que discutir muchísimos, muchísimos temas, este, que podríamos hacer o generar, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es discutir. Discutir esos temas que nos pueden llevar a analizar los, las cosas que pasan en otras partes del mundo, explicar a las universidades para qué sirve el Congreso, cuál es la labor del presidente municipal, porque luego se confunden, y luego cuál es la labor, la labor de un diputado, y luego cuál es la labor del gobernador, y qué es lo que hace un presidente de la República. Y eso no lo hemos podido entender, creemos que son personas que vienen a resolver los problemas cuando realmente lo que está, lo que está pasando es que son las personas que más crean problemas. Y se generan problemas porque no entendemos el Estado. Y, y esta política que les quiero platicar hoy, para mí es una política de Estado, para mí. Y vengo el día de hoy a convencerlas y convencerlos de que es necesario tener una legislación como esta, de que es urgente tener una legislación como esta. Yo les pregunto, sin que empecemos con el tema, ¿quién de aquí es donador de órganos? Somos como 10, si me cuento yo ya somos 11. Y fíjense, ¿por qué no somos donadores de órganos? Eh, primero decirlo de, de esta manera, Jalisco es el primer lugar mundial en insuficiencia renal, ahí tenemos un problema gravísimo, primer lugar mundial en insuficiencia renal, ¿por qué? es multifactorial. O sea, no es una sola causa, y ahí está focalizada en, algún, en, en muchas zonas. No sé cómo se le haga esto. Ahí está. Bueno, no, ahorita no le pongan atención a la presentación. Eh, el primer lugar mundial en insuficiencia renal, ¿por qué? Pues porque hay muy, muchas costumbres, cosas que tiene, que tiene Jalisco que hoy nos pone con muchísimas personas en espera de un riñón. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene insuficiencia renal en este momento? Pues prácticamente va, si no encuentra a un pariente cercano o alguien eh, vivo que le done, es prácticamente imposible que pueda que pueda tener un un, este, un, tras, un trasplante. Y esto es por lo siguiente. La ley en estos momentos dice que si a mí me pasa algo, o sea, si yo si yo tengo este, muerte cerebral, porque eso es, un, es unas cosas que piensan que todo mundo puede donar. Una persona que tiene un accidente y tiene un sedimento de visceras no puede ser donador, tiene un sangrado. Una persona con un balazo, y de ahí debemos de hablar con Netflix, porque Netflix tiene una, una serie que se llama Pálpito, que es, se supone que trafican un órgano, correten a una muchacha que es runner, este, y luego como no la pueden agarrar, le ponen un balazo, pues automáticamente con el sagrado interno ya no podría ser donadora, pero bueno, es Netflix, ¿va? Entonces, luego tenemos que, que decirles que, que explicaran bien, pero que ponerle drama. Porque esas personas ya no podían ser donadoras, pero actualmente. Si alguien tiene ese problema y les ponemos el caso de Katherine, Katherine es una niña de 16 años, Katherine lleva 5 años siendo el número uno de la lista de espera de niños en Jalisco, la número uno, y en 5 años no, no, no puedo encontrar a alguien que, que le done, ¿por qué? porque Katherine aunque tiene 16 años parece como de 8, porque el, el riñón es el que genera la hormona de crecimiento, que fortalece los huesos, y que este, es lo que le ayuda a crecer, y Katherine está chiquita, se, quedó, se quedó chiquita. Pero ahora cuando le pudieron decir, ya encontramos a alguien compatible contigo, ya su cuerpo ya no aguanta, porque pasaron cinco años. Pero fue a partir de muchas de las presiones que nosotros hicimos para buscar que Katherine pudiera acceder a un riñón, y, y también parte de una asociación con la que estoy trabajando, que se llama Donación de Milagros, este, que ayuda a las personas que tienen un problema renal. Entonces, con Katherine no hemos podido lograrlo. Eh, y casi siempre se complica más porque una persona que tiene muerte cerebral, como les digo, llega el procurador de órganos y les voy a platicar una mala historia así muy rápida de una señora porque entra yo en este tema. Ella tenía un hijo de 19 años, eh, él era repartidor de pizzas, le pega un coche, lo avienta, cae, tiene muerte cerebral, se va al centro médico, llegan los procuradores de órganos, le dicen, oiga, su hijo tiene 19 años y puede salvar. A 14 personas, si aprovechamos todos los órganos, por lo menos 11, este, pues tiene corazón, tiene el corazón riñón, hígado, todo se puede trasplantar de él. Y ella, desde su dolor, porque en ese momento no estaba pensando en salvar a nadie más, ella quería salvar a su hijo. Y le preguntaron, y ella lo dice así: que sin un sentimiento egoísta, pues no quería, no quería ver este pues lo que quería salvar a su hijo, pero pues, si se morían todos, pues no, le, no había problema, ¿no? y le dicen que, que, que si que podía ser donadora y dijo que no que si donaba y dijo que dice no 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 permito que se donen los los órganos de mi hijo y entonces eso pasa pues automático ya no hay consentimiento porque la ley actual dice que debe de, de autorizar un tercero o sea otra persona debe de autorizar que sea que se pueda donar y a mí me parece una ley injusta porque yo soy donador y yo si me llega a pasar algo y algo sirve Ojalá no le tenga que preguntar a nadie, porque entonces no está respetando mi voluntad. Porque si ya con que decida mi esposa o alguno de mis hijos, entonces ya no se respeta mi voluntad, ¿y qué tal que ellos dicen que no? Y en la gran mayoría, pues nadie, nadie está preparado. Cuando se te muere alguien, ojalá a nadie le pase, pero a los que nos ha pasado, que se te muera alguien cercano, llegan y te piden, a mí me pidieron llenar un formato, y yo que me siento así como bien fregón para esas cosas. Se murió mi mamá, se puso mal a las 5 de la mañana, se murió a las 5 de la tarde, y llegan y me dicen, tienes que autorizar estas cosas y que terapia intensiva, y a la hora que le llenar el formato yo no pude. Entonces imagínense, te dicen, ya se murió. ¿Quieres que, que, que done? Pues la verdad es que la, mayor, la respuesta en automático es que no. Esta amiga mía, al tiempo, el esposo eh, tiene insuficiencia renal, empieza a buscar quién le pueda donar, un hermano es compatible, el hermano no le quiso donar. Porque aquí la mayoría de los, de los de los trasplantes se hacen de vivo a vivo, la mayoría de vivo relacionado. Ahorita les digo porque qué no, no es recomendable. Y ella busca este, quién le pueda donar, nadie le puede donar y fallece. Ella es, es creyente y cree que Dios la castigó porque se ve negado en lo de su hijo. Yo creo que más bien la ley que tenemos no está permitiendo que les tomen buenas decisiones. No está permitiendo que atendamos a más de ocho mil pacientes que tienen insuficiencia renal en Jalisco y que nos tiene como el primer lugar en, el primer lugar mundial en insuficiencia renal. ¿Y esto a qué nos lleva? Que tenemos grandes hospitales, de veras muy buenos médicos, excelentes médicos. Hace años se hacían trasplantes de, de, de hígado aquí en Jalisco, la mayoría, muchísimos trasplantes, con el hospital civil un tema administrativo, un mal, un mal manejo de, de, una, de unos depósitos, cerraron el, 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 el programa de donación. Y ya nadie lo hace. En Jalisco uno, que otro, no. Pero tenemos grandes médicos que están haciendo cosas extraordinarias, pero lo hacen en otro lado. José es un médico, este, es pediatra, cirujano pediatra. Ellos consiguen en, en Estados Unidos un hígado, lo parten en tres y atienden a tres niños. Se lo trasplantan porque el hígado se puede regenerar. Aquí podemos tener a muchísima gente que puede trasplantar riñón. Pero ¿qué pasa? El tema es el miedo. ¿Y cuál es el miedo? De que nos dijeron, bueno, ustedes están, la mayoría están muy chavitos, pero los que tenemos un pues, este, poquito más de edad, nos acordamos que existía una cosa que se llama hotmail. Y en el hotmail te mandaban unas cadenas, correos que te llegabas al cine, te recargabas, había unas agujas… Que entonces de repente te dabas de cuenta de dónde estabas, despertabas en una tina eh, y a los dos días te dabas cuenta que no tenías riñones. Eso no se puede. Eso es una mentira. O sea, que ya alguien te metió una tina con hielos y que. Pues es que los, los órganos no son focos. O sea, no llegas y quitas un foco y pones otro. Tiene que haber compatibilidad, muchos estudios, programas, gente capacitada y otra cosa, una cosa muy importante. Un órgano, a partir de que es. Desconectado, se puede llamar así, que es retirado, tiene ocho horas para ser trasplantado. Ocho horas. Entonces, eso de que luego encuentran refrigeradores con, con este, riñones y corazones en, en lugares clandestinos, sótanos, y que eso no es cierto. O sea, por, por lo menos no es para un tema de trasplantes. No es por un tema de donación. Y la mayoría de las personas piensan que, que cuando llegas a una sala de velación, la gente llega completa, gente que cree en la reencarnación y cree que llega a lugares de velación y llega con todos sus órganos. Eso también es una mentira, porque lo primero que retiran son los órganos. Y entonces, lo que tienen que hacer es, cuando dicen, ¿se acuerdan que dicen van a preparar el cuerpo? Pues todo el mundo piensa que es la, la cheñada, ¿no? y la pintada. Y pues, no, no tiene que ver con el asunto de retirar los órganos para que pueda aguantar ese cuerpo más de 24 horas en una sala de velación. Porque si no, se empieza a descomponer y eso genera este, malos olores, y prácticamente es eh, imposible que alguien los pueda tener consigo que sea, o que sea sepultado. No digo que no existan en algunos lugares, pero son en, en, en cuestiones express y tiene que ser sepultado de inmediato la persona. Entonces, eso nos lleva a todo este tema de tabús, de miedos que nos siguen, que nos siguen diciendo, nos siguen hablando, de que entonces. Eh, la donación o el tema de donación es para se puede dar más el, el tema del de tráfico de órganos. Yo hablé con el secretario de Salud porque esta ley la presentamos hace tres años y medio. Tres años y medio. Y no crean que a mí se me ocurren las cosas. La ley de libre convivencia existía en la Ciudad de México y en otras partes del mundo. El tema de la marihuana ya existía, planteamientos de la ley en Uruguay, este, que lo que yo decía era nada más no metes a la cárcel al portador y que pudiera haber el uso industrial, porque el prohibicionismo se dio a partir del cáñamo, el cáñamo era el que la competencia de DuPont, el empresario de nylon más fuerte en Estados Unidos, que veía el cáñamo como… el cáñamo es, es la fibra de la marihuana, que veía eso como el mayor de sus amenazas para su negocio y prohibió el tema de la marihuana. Entonces, ha habido una serie de, de, de cuestiones eh, que, que se van mal informando, en el asunto de, de por qué salen las iniciativas. Aquí lo van a ver, España, aquí tenemos, lo, tenemos los, los órganos que se pueden donar, ¿no? entonces, bueno ya hay hubo en, en, este, en Canadá, eh, ya hubo un trasplante de pulmón, incluso lo hicieron en drones y trasladaron en el dron el pulmón de un hospital a otro. Tenemos, eh, tenemos lo que es Citran… Cuántas donaciones de órganos hay en México, pero quiero ponerles una. Esto, es, esto tiene que ver con, con, la, con la posibilidad de que se quede el, el, el órgano, o sea, la posibilidad de, de que tiene de ser, de ser compatible, de evitar el rechazo. Pero vamos, aquí viene una que tiene que ver con España en el tema de en qué año ahí dice en qué año se hizo la ley en España y van a ver que qué dice 1979. Desde, desde hace cuarenta y tantos años, cuarenta y tres años, prácticamente este, España tiene esa donación tácita, que es todos somos donadores a menos que manifestemos con lo contrario, y tiene que ver especialmente con una política de salud este, pública, una política de salud pública eh, de Estado. En España, ya les dije lo de Catherine, ¿no? Catherine lleva cinco años esperando un, un órgano. En España las personas eh, tardan entre seis y ocho meses para recibir un, ri un riñón, un corazón, hígado o cualquiera de los, de los trasplantes. Estos son los países que, ya, que, más o menos, que, más, que más han avanzado. Entonces, claro que no se me ocurrió. Nosotros lo que hacemos en el, en el Congreso fue reunir a todo el equipo y decirles, vamos a necesitar que México pueda atender el problema o Jalisco pueda atender el problema que tiene de insuficiencia renal. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, tiene que ver con... Cuando ya tienes el problema y tienes diálisis o hemodiálisis, pues tienes el problema grave, ya no es que ya no funcionó el riñón. que Hay que irnos primero a las, a, a, a los, a las causas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo causa? Y si lo pudiéramos detectar a tiempo, tal vez el riñón se pueda salvar. Pero cuando una persona tiene diálisis, ¿cuánto creen que cuesta a la semana eh, una persona que se tiene que idealizar? Pues más o menos entre, do, entre 1.800 y 2.800 semanales. Y una persona con hemodiálisis entre 2.500 y 5.000, dependiendo dónde de lo haga. Entonces, cuando me dice el secretario de salud, porque digo, y lo, se lo dije en su cara, ¿eh? no, no nos quedan hablando mal de la gente. Pero le decía yo al, al secretario de salud, ¿por qué no se daban a la tarea de analizar la iniciativa? Ellos creían es que lo que vas a hacer es que vas a multiplicar el número de órganos y, por lo tanto, se van a requerir más trasplantes y no tenemos dinero para hacer más trasplantes. Bueno, pues haz lo que tengas que hacer. Si tú hacías antes de la pandemia, hacías 500 trasplantes y hoy haces 250, regresa a los 500 que hacías antes de la pandemia y ahí quédate. Pero el sector privado puede hacerlo. Y si una persona está gastando 5 mil pesos a la semana, 20 mil pesos al mes, más todos los medicamentos, un montón de cosas, y le dices va a costar 250 mil pesos el trasplante, pues lo paga en el sector privado entonces tendríamos la, pos la posibilidad de que también el sector privado, pero con una condición, porque cuál es el tráfico, el tráfico es que una persona en este momento va y busca quién es compatible y el que sea compatible le doy medio millón de pesos o un millón de, un millón de pesos, acaba de venir una persona de, porque Jalisco, les digo, en el sector privado tenemos una clínica del riñón, ¿por qué será? porque tenemos un problemón de riñón, ¿verdad? entonces ha sido un negociazo y vino, él fue con sus trabajadores, ¿no? Y, y se los trajo y el que fue, fue compatible dijo, el que sea compatible le voy a dar un millón de pesos. Entonces la gente está donando en vida. Cuando es, la mejor opción es de cadáver a vivo. Pero como la mayoría, o sea, el 95% de los trasplantes se están haciendo de vivo a vivo, la mayoría de vivo relacionado, tenemos un doble problema. ¿Por qué? Porque la mayoría son los hermanos o la mamá o el papá el que dona. Entonces, si ese hermano tuvo porque por qué, por qué tiene problemas de riñón? Puede ser muchas cosas, pero particularmente la alimentación, o los genes, o lo que, lo que sea. Entonces, ya no vas a tener un enfermo en la casa, vas a tener dos. Un amigo mío, y desde ahí también empezamos, hace años le pasó, el que le dona es el hermano, pero resulta que al tiempo, el donante es el que se muere, porque desarrolló la enfermedad al tiempo que no lo habían identificado en ese momento. Por eso no se recomienda que sea de vivo a vivo. Aunque podemos vivir con un riñón, y es un acto de amor y de ver mi reconocimiento para todo el mundo que lo hace, lo mejor, lo ideal, es que tuviéramos la posibilidad de que fuera de cadáver a vivo y que hubiera el procurador, el procurador de órganos, se fuera a ver estadísticas, que tuviéramos la posibilidad de, porque no todo el mundo puede donar. ¿eh? O sea, así como donar sangre es un broncón, ¿alguien ha donado sangre? Y es un problemón o plaquetas. No, no, debes de ser la madre Teresa de Calcuta para poder. este Donar, ah, pues así más o menos está complicado el tema de, de, de la donación de órganos eh, y, lo que, y lo que queremos nosotros es quitarle miedo. A ver, ¿qué vengo yo hoy? Yo vengo a convencerlos, a convencerlos de que hay, muchos, hay muchas mentiras en torno a los trasplantes. Vengo a convencerlos también de que nadie va a hacer nada con sus órganos si ustedes no lo autorizan, o se me refiero, si ustedes no dicen que no aunque hay, ahorita les platico una propuesta de modificación que hay, y que no hay una muestra de amor, no hay una muestra de cariño, no hay nada más importante en la vida para mí que dar vida después de la vida. O sea, si realmente somos empáticos y entendemos que hay dos situaciones, o das vida después de la vida, o dejas que se lo coman los gusanos, así, con tus órganos. Eso de que, bueno, les decía que es únicamente con, con muerte cerebral, la mayoría de los casos con muerte cerebral. no eh, Pero les decían al principio, alguien con un estallamiento de vísceras, alguien con un balazo, alguien con una herida de navaja, no puede donar, porque genera septicemia, o sea, el sangrado interno genera septicemia y tiene muchas complicaciones. Entonces, ese, ¿cuál es el otro tabú que dicen? Es que si yo digo en la licencia que soy donador, Voy a llegar si me accidente y el paramédico va a ver en la licencia que soy donador, vean que lo primero que buscan es la licencia, ¿no? En el accidente. Entonces, y dice que soy donador, entonces me va a dejar morir. Y eso no es cierto. Yo le digo, y se los dije, o sea, los, los, yo no puedo creer que exista un paramédico, un médico, que esté pensando en a qué hora se encuentra alguien para quitarle un riñón. Porque además es tan complicado la compatibilidad que no es con cualquiera. Y que yo lo que he visto es que los enseñan a salvar vidas. Yo lo que veo es que los médicos hacen milagros. Lo que veo es que los médicos hacen cada cosa. O sea, amigos nuestros de la universidad, el mismo director de, de, la, de una de las divisiones de ciencias de la salud, yo lo vi que pegó una mano. Pegó una mano, cuando la, la soguita le cortaron la, las dos manos y le pegaron una. O sea, se hacen ya cosas tan importantes y maravillosas en, en la medicina que una de las cosas maravillosas que hacen es dar vida después de la vida. Tenemos en Jalisco un problema muy grave, muy fuerte, multifactorial. Decía el doctor Lozano, que es un especialista también de la universidad. La gente en el lado, porque, ¿por qué hay tanta gente con insuficiencia renal en la zona de Poncitlán? Por muchas cosas, pero un factor puede ser que la gente sigue lavando su ropa en los arroyos, sigue lavando este en el río o en el arroyo. Y la ropa absorbe el metal pesado que trae el agua de los, de los ríos y luego secan la ropa, se ponen la ropa y entonces el cuerpo absorbe el metal, no es de un día para otro, es una costumbre, luego eh, daña el riñón y como es una enfermedad silenciosa, el tema del riñón, este, se dan cuenta cuando el riñón cicatriza, cuando ya no puede filtrar nada y empieza la gente a hincharse y a preguntarse por qué y eso ha generado que tengamos un problema fuerte en ese lugar que le, lo que les digo es que si vemos las cifras de cuántas personas están en la lista de espera porque las vamos a tener que aquí están lo que tienen cuál es cuál es el problema de este, de este, de este dato que un dato lo tiene la el y el liste el que es el sistema federal y otro lo tiene el sistema de salud del estado lo pueden duplicar y sin problema les puede dar el el dato de cuántas personas tenemos en lista de espera. Entonces, ¿qué quiere decir estos números? Si estamos haciendo 250 trasplantes por año, ¿cuántos años necesitamos para llegar a ese número? Pero ahora díganme cuántos se van a sumar en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, ya prácticamente hay, la mayoría de las personas, desafortunadamente, lo que va a pasar es que no lo van a lograr, no les va a tocar. Entonces tendríamos que tomar decisiones inteligentes e inmediatas para buscar salvar más vidas. Y por eso yo lo he hecho una y otra vez en el Congreso de decir ya votemos esta iniciativa, hay que votarla, incluso hasta o si le votaran en contra para que cada quien ponga cara de qué lado está de la moneda, ¿no? o sea, de qué lado está de la historia incluso en Jalisco, para poder entender que esta iniciativa es trascendental para la vida de muchísimas personas. ¿Cuál es el problema fundamental? que si no te pasa no te das cuenta. Que hasta que no tienes a un pariente o a alguien cercano a tú o tú mismo, te empiezas a informarte. Entonces, por eso nosotros decidimos ir a todos lados. Este, vamos a ir a todas las universidades. Lo digo con respeto, pero pues a lo mejor mi generación ya no entendió. Entonces queremos hacer algo con la siguiente generación, acortar los tiempos y que pueda... Digo, yo no quiero decir que todo lo tenga que hacer yo. Pero, pues, van, ¿de qué iban a salir los futuros líderes y diputados y representantes que tal vez puedan impulsarlo? Porque yo creo que lo puedo hacer. Y avancé, y avanzamos en muchas cosas, hemos avanzado en muchas cosas de lo que yo he planteado. Por ejemplo, nadie tenemos una cultura de hacernos análisis este, una vez al año. Hasta que cumplimos 40 o 50 años empezamos a hacerlo. Pero la verdad es que si lográramos que en Jalisco, en todas las escuelas, antes de ingresar. Tuvieras la posibilidad de hacer con una tirita, que es un examen que no es el general de orina, que es otro, nada más enseñando a una persona que pueda leer el, el, el reactivo, podríamos detectar a una persona a tiempo y luego eso con medicamento pudiera recuperar el riñón y no esperarnos a que cicatrice. Y ya hicimos una iniciativa de eso y ya la probamos. O sea, ya el tema del tamizaje ya va a empezar por zonas, diferentes zonas del Estado. Para poder identificar las zonas de riesgo y luego los posibles pacientes que podamos intervenir a tiempo para buscar que esta lista de espera no se, no se incremente. Y con eso poder llegar a generar otras condiciones que nos permita que Jalisco. Porque me decían, ¿es que a nivel federal está igual la ley? Pues sí, pues está igual de mal. Y cuando las cosas están mal, ¿qué hay que hacer? Cambiarlas. Y si eso no da resultados, ¿qué tenemos que hacer? Pues luchar por ello. Entonces, ¿a qué vengo hoy? A convencerlos de que hay muchos tabús, que son eh, mentiras, que eso impide el tema de la donación. Y que el día de hoy, si a, si a alguien eh, le parece bien, pues que no quede en una plática únicamente en un auditorio, sino que sea un tema que se pueda discutir en las familias, porque se discute mucho. Yo recuerdo que la libre convivencia ya, ya era los temas, temas de café, pero en las sobremesas también ese tema está discutiendo en muchos lugares. Pero se sigue discutiendo con datos falsos, con datos de miedo que siguen diciendo: yo por sí o por no, mejor no le pongo la licencia y por sí o por no, mejor yo digo que no soy donador. Y eso nos ha ido generando que no avance la, la, la iniciativa, porque yo creo una cosa: no somos un Estado conservador. Jalisco no, no somos conservadores. Hemos sido gobernados por conservadores, que es diferente, y que no se animan a dar el paso y lo que creen ellos es que les va a costar dinero y cuando yo lo que digo es si alguien no si hay oportunidad en el sector público de hacer tantos y otros en el sector privado nomás cuida la lista de espera para que la persona que le toca pueda optar por este, el sector privado y eso nos pueda permitir salvar muchas vidas yo este, cierro diciendo no hay nada más importante creo que Puede regular de, manera, eh, agrada, armónica, de regular de manera armónica la convivencia entre los jaliscienses. Jalisco es un Estado muy trabajador, con gente muy inteligente, con gente eh, de, de verdad en temas de salud, con grandes genios, con la mejor universidad que, puedes dar, que puede dar el ejemplo a nivel nacional de lo que debe ser una política de donación de órganos. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que tenga cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Edgar Enrique Velázquez González, gracias por su excelente presentación de esta conferencia Dar vida después de la vida. En este momento abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Les pido por favor levanten su mano si tienen alguna duda y eh, para acercarles el micrófono y puedan eh, elaborar su pregunta y también nos den su nombre y su licenciatura, por favor. ¿En qué fase se encuentra la iniciativa en el proceso legislativo? Está en segunda lectura. Está lista para subir a votarse. O sea, el proceso legislativo conlleva lo siguiente: tú la presentas, luego se va a una comisión, la comisión hace un dictamen, puede ser positivo o negativo, brincó el tema de la comisión, se va al pleno, primera lectu se pasa con primera lectura, tiene que haber una sesión intermedia y luego segunda lectura. El problema es que en segunda lectura se atoró y van como unas cinco veces que se baja. Porque me dicen eh, algunos diputados, tanto de la legislatura pasada como en esta, que les faltaba analizarlo más. Y, y la verdad es que hay veces que hay falta de ganas de analizarlo, ¿no? Este, te digo, el, el miedo paraliza, ¿no? Y ese ha sido un problema. Pero me decían los de Morena y unos diputados del PAN, a ver qué te parece si le hacemos mejor que el que diga que sí es donador, ya lo es. El que diga que no, se lo dejamos igual. Y el que no diga nada, le seguimos preguntando un tercero. ¿Está bien? Digo, nada más este, vamos a hacer una campaña eh, de información y hacer un padrón de sí donadores, aunque también otro dono de no donadores, pero hagámoslo. Si eso lleva, porque yo creo que los cambios nunca son de 0 a 100. O sea, casi siempre los políticos quieren todo o nada. Y por quedarte con todo o nada, casi siempre te quedas sin nada. Y yo lo que quiero es que esto avance. Yo lo, quiero que, lo que quiero es que esto salve vidas. Yo, otra era la bronca que tenemos con el gobernador, ¿no? que nos han dado cuenta que nos hemos dicho de cosas últimamente. Este, entonces traemos ahí un detallito con ellos. Y decían, no, pues que la, la, la bronca es que es de Enrique Velázquez. O sea, Enrique Velázquez tiene la iniciativa, entonces no quieren que sea de Enrique Velázquez, que borrenle mi nombre. Vuelvan a presentar, cámbienle cosas y que avance. Quítenle que es mi nombre. No me interesa que sea yo el, el, el promotor, lo que me interesa es que la Catherine y las miles de Catherine que tenemos... Y de ponchitos, porque lo más gracho es que tuvimos el día del riñón hace unas semanas, fue un chavito de siete años, perdón, de, de once años, parece como de seis, este, vestido de policía, eh, eso fue un jueves, el sábado caí al hospital, ya no está. Y ahí va, y la seguimos llevando, discutiendo, discutiendo el tema, este, y siguen pasando esas cosas. Entonces, ya está para segunda lectura… Y se puede aprobar ya. Ayer simplemente tuve un, una discusión porque tenemos un tema, yo soy presidente de la Comisión de Educación, tenemos un tema que nos, nos ordenó la Corte que se tiene que aprobar el martes. Y le decía yo a la presidenta que está a favor. Decía, ya sube la... Pero es que no nos dan los votos, pues ni modo. Nos esperamos seis, veces, seis meses y le podemos presentar, pero que cada quien ponga cara. O sea, yo quisiera, yo siento que si la vamos a votación, a más de uno le va a tomar la mano votar en contra. Deváteme la mano voy a poner en contra y yo creo que podemos lograr los votos. Se supone que tenemos 18 votos, necesitamos 20, Y pues es nada más poquito voluntad. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos sumarnos como comunidad cusea a que esto sea visible? O sea ¿Qué podemos hacer como... Yo creo que podemos armar no únicamente una plática, sino también algunos debates. Hay que traer a gente que esté en contra. Hay que traer a gente que, que esté en contra, este, acusar y platicar con ellos, hacer, hacer incluso reuniones con maestros y otras con alumnos o, o juntos. Eh, yo, yo siento que siempre el tema es la presión social. O sea, no hay una forma más de convencer a la clase política que la presión social. Y si el tema se empieza como una ola, hacer un asunto eh, que una generación se está empujando, lo podemos ver con, el, con los derechos eh, de las mujeres, ¿no? Este, que fue una exigencia, una ola, y, y se, va, eh, se va generando discusión y, se va, y la gente se va reeducando. O sea, hay que reaprender, ¿no? Porque nos enseñaron de una forma, pero realmente estábamos mal, ¿no? Como nos enseñaron. Y yo creo que en el tema de donación también nos enseñaron mal. Dijeron, no si sí, el tema de donación lo que van a hacer es traficar con, con mi cuerpo y eso nos quedó grabado se nos quedó grabado y a, a todo mundo y creemos que lo que nos van a hacer es daño cuando realmente sería lo contrario, ¿no? Podríamos ayudar a muchísimas personas. Entonces, si es en lo, si es en lo personal es platíquenlo con, con sus parejas, con sus hijos, en su familia eh, sin pelear, va. Digo, no es un tema, es un tema, a veces como el de la religión, eh. O, sea, o, o el del fútbol, también. Que, que por cierto, hoy me caen muy malos de la América. Y, y, y eso, eso va, va generando ese. Pero si lo hacemos con respeto, sin atacar a nadie, porque si se fijan, pues sí, yo le he dado lleguesillos a los diputados que no quieren hacerlo, pero no he dicho nombres, porque si yo empiezo a atacarlos directamente, en automático van a ser opositores todo el tiempo. Cuando yo lo que quiero es convencerlos. Lo que quiero es que se sumen, lo que quiero es tratar de que tengan más información y les hacemos llegar información eh, para que el tema avance. Miren, por ejemplo, el tema de matrimonio igualitario, nosotros lo presentamos en el 2013, finales de 2012 y 2013. Se aprobó hasta el 2022, pasaron 10 años. Y, y siempre me dicen en este tema, oye, no, ¿pero no te parece que ya pasó mucho tiempo? A mí me parece que sí. Pero para el tema de la historia, a veces ese tiempo no es tanto. Porque en la izquierda sabemos que vamos a ganar. O sea, en la izquierda sabemos que las políticas que, que traemos vamos a ganar, van, van a avanzar. Como fue los derechos de las mujeres, el derecho de mujeres a votar, como es la comunidad digo gay, como fue. Como todos los, los que tenemos una idea liberal, siempre sabemos que, van a, que vamos a ganar, nomás no sabemos cuándo. Y la derecha resiste. Los conservadores resisten a no perder sus, sus banderas que se les van acabando todas y sabemos que yo sé que esta iniciativa va a pasar, cuando no lo sé, pero por eso pues voy a la calle, lo digo, que la gente lo conozca, quitar miedos eh, y que a lo mejor no es esta legislatura, me daría mucha tristeza porque, porque nos quedan todavía dos años, poquito menos de dos años, pero no le hace, es no dejar de luchar y en ese sentido es como yo estoy saliendo a platicar con los chavos, a tratar de convencer. Pero también con los maestros de todas las universidades a que nos ayuden, a que un día, si no traen, si, si el tema que traían no este, apareció la presentación o algo, hablen de donación de órganos un día con sus alumnos. Hablen de esas cosas. Vean qué quiere la gente y, y, y qué hacemos como maestros, investiguen. Que tenemos que decirles, oigan, ¿qué piensas? No, yo pienso que, me va, que no le puedo poner que soy donado porque me van, a, me van a matar. ¿Por qué no investigas? ¿Por qué no buscas este.? ¿Qué información hay para que podamos un día hacer un debate en el salón y pongamos una posición a favor y una en contra? Y les aseguro que con el tiempo lo que estamos haciendo es quitarle los argumentos a los que están en contra, porque tenemos muchos mejores argumentos por qué estar a favor. Y bien, queremos agradecer al diputado Edgar Enrique Una, una última. Ah, no, sí. Perdón, Rubén, discúlpame. Quiero agradecerles. Que se han eh, dado la oportunidad de, de estar aquí, de escucharme un ratito. Eh, tratamos de platicar a lo mejor muchas este, anécdotas y, y cosas, pero eh, tratando de desmitificar el tema de donación de órganos. Pero yo les quiero hacer una pregunta. A ver, cuando llegamos, les pregunté quién era donador y levantamos la mano 11. Después de esta plática, ¿quién sí quiere ser donador? Lo logramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Enrique Velázquez, diputado, gracias por tu charla, por esta charla de dar vida después de la vida. Muchas gracias y enhorabuena y a todos les deseamos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.